Así era la relación de Kobe Bryant con su hija Gianna. Tras confirmarse la muerte de la estrella del baloncesto Kobe Bryant, se dio a conocer que junto a él iba su hija, Gianna Maria Bryant, quien también perdió la vida con tan solo 13 años y quien tenía un futuro prometedor. Desde pequeña, Gianna acompañaba a su padre en sus grandes encuentros. Esta imagen es del año 2009, en donde Kobe Bryant aparece celebrando un título de la NBA con su hija. Gigi, como le decía su padre de cariño, ya estaba interesada en las más importantes universidades y equipos de la WNBA, el campeonato profesional femenino estadounidense con el que Gianna Bryant quería seguir el legado de su padre. Cuando los fanáticos de Los Angeles Lakers le pedían a Kobe Bryant que tuviera un hijo varón para que continuara con su legado, él sonreía y decía: "Ella es algo especial cuando juega al baloncesto". Además, Kobe le dijo eso a su hija, y ella le decía: "Yo me encargo". Bryant presentía que ya tenía a su heredera. Gigi se había convertido en su sombra. Ella lo acompañaba a los partidos de la NBA y la WNBA. Se entrenaba junto a él en el gimnasio de su casa y además él le entrenaba al equipo de su escuela. Según Kobe, Gianna estaba como él, obsesionada por el baloncesto. Además decía: "Lo que amo de Gigi es su curiosidad por el juego. Es muy curiosa. En situaciones complejas durante un partido, ella tiene la capacidad de parar un momento y venir a hacerme una pregunta muy precisa, algo que no es común. Es un privilegio ver sus movimientos y las expresiones que hace. Es increíble cómo funciona la genética". Gianna había vuelto a encender la pasión por el baloncesto de su padre, después de que el fin de la carrera de él estuviera rodeado de lesiones graves y desilusiones deportivas con los Lakers. El orgulloso padre, que se la pasaba publicando fotos y videos de los juegos de su hija, contó que ella ya tenía en mente lo que quería hacer. Quería ir a toda costa a la Universidad de Connecticut, referencia del baloncesto estadounidense, antes de probar suerte en la liga femenina de la NBA. Más allá de su reconocido apellido y ascendencia, sus aptitudes en la cancha llamaron la atención de varios equipos de baloncesto. También había heredado un apodo inspirado en el sobrenombre de su padre, Black Mamba. Para muchos, Gianna ya era Mambacita. El día de su muerte, Kobe y Gianna se dirigían a la Academia de Deportes Mamba, que cofundó el exjugador de la NBA, donde se esperaba que ella jugara. Un día después de conocerse el fatal accidente, la NBA y el mundo del deporte se paralizó, porque uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto y quien le seguía sus pasos murieron.